¿Más? Eso. Ahí vas a salir cuando la cabeza del toro salga, ¿sale? ¿Cuando la cabeza del toro salga dónde? ¿Aquí o hasta allá adelante? No, aquí. No, a ver, este es... No, a mitad de cuerpo, ¿sale? O sea, ¿pero te refieres este cajón o hasta afuera? No, este cajón. Haz de cuenta cuando... Oh. Cuando aquí vaya en esta parte, ¿sale? Espérame un poquito. Ahí te voy, San Pedro. Listo. Espérame. Y yo frío. Si yo no le digo salgo, no salgo. Exacto. ¿Puedes pasar dos toros para que salga este y yo no salga? O sea, quiero ver, quiero sentir que no salgo. Aunque se vaya el toro. Ah, sí, claro, sí. Sí, ¿listo? Ajá. Oh. Ahí, libérale la presión. ¿Pero hasta abajo? Si se va, deténlo y hacia atrás. Es tiro aflojo. Sí. Ok. Libero presión, quito presión. ¿Sale? Ahí está. Opa. ¿Y ahí está bien la posición del caballo o más diagonal? No, más diagonal. Así lo volteo, entonces ahora lo... Ándale, ahí. Ahora, de acuerdo del toro es como sales. Estos salen derecho. Ajá. Pero, por ejemplo, si tú notas que en una lazada tal toro, por ejemplo este, se cruza, le vas a salir derecho. O sea, vas a salir, haz de cuenta, paralelo al cajón. O sea, en la misma posición... Que las pompas de mi caballo toquen o casi toquen el cajón, pero derecho. ¿Para qué? Para que esa inclinación tú se la ganes cuando sales derecho. ¿Sí me explico? Uh-huh. Pero es de ir visualizando al ganado. Si sale derecho, no pasa nada. Sales esquinado. ¿Por qué? Porque el toro sale así y tú vas a encontrarlo. Sales. Entonces, así funciona. ¿Hay uno lentito? Este no es tan rápido. A ver. Es que este ya quiere salir, Iri. Solo ten confianza en él, ten confianza en ti. Él va a llegar, él sabe su chamba. Nomás apriétate. ¿Listo? Va. Sí. Sal. Sal, no lo freno. No. ¿Sale? Yo voy a... Bueno. Lo voy a lanzar. Ya le dejé salir. Fíjate la tranquilidad de mi caballo. ¿Vas, Pepe? ¿Vas? No. Ahora. Thank you.
hizo mal, lo dejé que se equivocara, inmediatamente se siente el regaño. Sin ser agresivo, pero se siente el regaño. Oye, ¿y puedo? Te pregunto. ¿Puedo caminarlo y ya cuando veas que voy a pasar, le abres? ¿No? Ajá. ¿No se vale eso? No. Ok. El reto es salir de ahí. Sí. Otra vez, apriétate porque hace rato te colgaste de la rienda. Sí. Te fuiste. ¿Te fijaste que como que el miedo a que te dejara botado? No tengas miedo. ¿Cómo mejor que me apriete? Apriétate. Bueno, vamos a caminar un poquito más. Sí, dale, dale. Es más, Vic, le voy a abrir a este. Ajá. Y vas a salir con el de atrás, que es más lentito. Pero si vienes a abrirle para que yo lo deje salir, estaría padrísimo. Y observaste que yo fui de menos a más. O sea, sí. Le dije, sal aquí despacio. Y después, vámonos. Pero después sale, sal. O sea, llega y llega. ¿Sale? Y este sale rejijo de la Ese madre. Sale rapidito. Sí. Pero yo no lo voy a lazar. No lo quiero lazar. Simplemente quiero que mi caballo esté en la posición. Fíjate, todo el tiempo tiene que estar viendo aquí. Al toro, al objetivo. Si no está viendo, hey. Poquito contacto, nada más. Contacto. Hay caballos que a veces... El estrés, los nervios, porque ellos también lo sienten, también se estresan, o sea, entonces, no sé si has visto que se voltean, así, o se bloquean. No lo debes de pedir si el caballo está bloqueado, ¿por qué? Porque en lo que tu caballo tarda en reaccionar, el toro ya te dejó. ¿Es viendo? O sea, lo tienes que pedir cuando el caballo está viendo al toro. Sí, que siempre esté viendo al toro, ¿sale? Si no está viendo, le pido contactito, ve al toro, ¿sale? O con la pierna, pero le aviso que vea al toro, ¿sale? Mira. ¿Y eso por qué salió así? No, es que cuando, el tema no es cuando los dejas salir. Es que de repente cuando, o sea, cuando te les aproximas. Ahora o si sí te corre. Sienten, exactamente. Pero ya, muy bien, papá. Ese sale lento, entonces con ese vamos a ir juntos, yo te voy a acompañar del lado del pialador, te voy a acompañar, luego nos traemos los toros, ya sea tú o yo, y ya ahorita le abrimos acá. Yo, tú explótame todo el conocimiento que busques. ¿Qué estoy haciendo? Todo lo que yo te pueda compartir, yo feliz. Ah, otro consejo. Cuando la rienda, ¿cómo sabes qué tan larga agarrarla?